Hola, buenas a todos. Aquí estamos con el FIFA 23. Nos toca jugar contra el Madrid, tercero contra quinto. ¿Quién ganará? Solo lo veremos si jugamos. Tin, 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 tin. Y recordar también que nosotros no vamos a la Roma, nada más que se abra el periodo de traspaso, así que. Vamos a retransmitir los 100 metros mariposa. Esto que ven es el Bernabéu. Soy Lama y a mi lado está González. Vamos a ver qué sucede en este partido de la Liga Oh, Santander. oh, No consiguen pararlo y él sigue hacia adelante. uchia, venga ya, tío. ¿Ha parado eso? ¿En Parece serio? Hércules. Tío, casi marco ya. El balón vuela hacia el área. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Fekir prueba el pase por alto. Impresionante, vaya momento para arrebatarle el balón. Me está ahí Buen mareando. pase buscando la espalda defensiva. Gol. Y gol. Me estaba mareando tantos pasadas Ha sin, tío. marcado gol. Aún me estaba poniendo cómodo y vaya, chicharrazo al canto. Abre el marcador con este tanto 1-0. Y le deja irse. ¡Madre! Los merengues van encontrando un buen hueco en la banda. Messi Benzema bloquea bien. ¡Madre! El guardameta rechaza de balón y Cógela, la envía cógela. donde ningún rival puede llegar. Paco aún no marcaba Joder. el Ecuador de esta liga, pero todo hace indicar que la lucha por el título no va a aclararse hasta el final. Tiene pinta, Manolo, de que vamos a ver una bonita lucha entre varios equipos en lo más alto de la clasificación. La pelota la tiene el Madrid. Ahí lo tiene Ahí, Canales. ¡Gol, perfecto. gol, 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 Canales, gol! canales. Pues con este gol la ventaja han ampliado dos goles y se empieza a abrir brecha en el marcador, Paco. Esto se va decantando, Manolo, pero aquí no hay nada dicho hasta el final. Acaban de duplicar su ventaja y ya están a dos goles. 5 goles en 10 partidos. Recupera el cuero. A ver qué hace ahora. Carballo. Fekir controla el balón. Menudo hueco le han dejado en la banda. Mira, tío, qué Paco que se casualidad. detenga. Intenta el pase bombeado. Canales con el cuero. Ojo que planea algo. Gol. Marca Mussoventi. Se veía Bueno, venir. pues ya nos enseñan otra vez ese tanto. El pase es medio gol y no podía fallar desde esa posición. Para adentro. Ya sé que todavía no ha acabado la primera parte, pero yo veo esto prácticamente ya terminado. Cuelga el balón. Si no marcan ahí, yo ahí no puedo hacer nada. 3-0 al Madrid, tío. Fede Valverde. Pelota para Tchouaméni. Benzema. Finaliza la primera parte en el Bernabéu. No consiguen pa Se reanuda el juego y hoy más le vale al equipo verde y blanco no hacer el Curro Betis. Tiene toda la banda a su disposición. Courtois logra evitar que la pelota entre.
Falta para el Madrid. Aquí está el cambio. Yo lo veía venir. Rebasa el defensor. Uf. Muy bien el portero. Uf. Haciendo su trabajo. Saca el córner Modri con efectividad. Esto huele a peligro. Vamos a ver cómo acaba el contraataque. ¿Qué hace? ¿Qué le ha pasado al que no es? Me va a cagar en todo, tío. Ahora media hora pasándola así. Quedan 30 minutos para el final. Canales. Me estáis mareando. Se acerca peligrosamente. ¡Gol, gol, 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 gol! ¿Qué no ha tirado? No sé qué no ha tirado. Es el nuevo, ¿no? Pero lo están pasando por encima. Wirth. Excelente visión de juego. Por aquí no. 4-0 al Madrid, ¿eh? Intercepta el pase. Último cuarto de hora del encuentro. Ay, venga ya. Queda poco para el final y todo apunta a que van a ganar por un amplio margen. La... Me pasan la tira de ahí, tío. Cambio de cromos. Se va a producir una sustitución. Lanzamiento de Canales desde la esquina. Despeja el saque de esquina. Pero chaval, ¿dónde vas? Que la portería no está ahí. Va a tener que revisarse la vista, ¿eh? Y la próstata también. Venga ya. Saca ya. Para mi gusto del entrenador. Yo, ¿en serio va para eso? Rodrigo. Valverde. No se lo quita nadie. Despeja del centro para curarse en salud. El Betis con el pitido final logra los tres puntitos. No se le pueden poner muchos peros a su triunfo, ¿eh? Lo consiguen pararlo y él siga. Un 4-0, de luego. 9 tiros. Podría haberle caído más, ¿verdad? Vale, contra el Sevilla. Sevilla. ¡Oh! Vamos a 3 puntos del primero ya. Lo único que tenemos que hacer es ganar ahora y nos ponemos por encima. Y no voy a hacer los ejercicios porque me toca el partido. A ver qué actividades hay. Más rendimiento con el manager. Y hemos ganado 4-0 y tiene más rendimiento. No lo entiendo. Pero en fin. ¿Y tú lo dices? Bueno, pues nada, lo dejamos por aquí y nos vemos el próximo día con más, así que hasta pronto.